¿Cómo le va? Muy buenas noches, salimos un poquito tarde hoy, seis minutos tarde, ¿por qué? Porque estamos haciendo pruebas. Hoy, como ustedes saben, estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Esto fue decretado en 1910, cuando en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas se designó al 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hoy es un día para conmemorar. Muchos dicen que no es un día para celebrar, pero pues nosotros a las mujeres las celebramos todo el tiempo. Pero hoy es un día, la verdad, triste, conociendo el origen de esto, o más bien es un día de ejemplo de lucha. Fíjese que el 8 de marzo de 1875... cientos de mujeres trabajadoras de una fábrica de textiles de Nueva York marcharon por las calles contra los bajos salarios, menos de la mitad de lo que cobraban los hombres. Estamos hablando que, ¿qué será? Tantos años después, más de 100 años después, ¿no? 100 años después, ¿cómo ven las cosas? Todavía no se alcanza una igualdad de sueldo, sobre todo entre las mujeres y los hombres. Se han ganado algunas cosas han ido empujando. De entrada, la mujer ya tiene voto desde hace 50, 60 años. Hoy por hoy, el 50% de las candidaturas ganables por los partidos políticos le corresponden a las mujeres. Ya hay mujeres trabajando en cualquier parte. He visto mujeres camioneras, mujeres de albañiles, mujeres ingenieras, mujeres arquitectas, mujeres de todo, ya hay de todo ahorita, ¿no? Pero les aseguro que no en todas las empresas se les paga igual de lo que gana un hombre. Esa jornada, fíjese, del 8 de marzo de 1875, acabó con la vida de 120 mujeres debido a las brutales cargas policiales. Hay unas fotos que estamos subiendo, ¿verdad? Estamos compartiendo unas fotos. Este hecho motivó que las trabajadoras fundaran el primer sindicato femenino. Es el doloroso origen, me decían, del Día Internacional de la Mujer. ¡Qué bárbaro! O sea, es un día realmente para conmemorar. Si usted quiere celebrar, celébrelas. No importa. Pero que sí que sepan de qué se trata. Muchas felicidades a las mujeres luchonas como estas que dieron la vida por unos mejores derechos para ellas. Déjeme decirle que hoy la nota que se está viralizando otra vez es la del perrito pateado, el perro pateado en Valladolid. No sé si usted recuerda esta imagen. ¿Tenemos la imagen? Sí, ahí está. Esa imagen del atleta pateando al perro, esto ocurrió hace casi una semana y media ya, ¿no? Sí, y el perrito, como usted ve, salió corriendo. Una semana tiene eso, ¿no? Una semana tiene esto. El perrito sale corriendo y ha habido una búsqueda tremenda y hoy apareció. Resulta que el perrito, la gente de Facebook, todos los usuarios de Facebook le decían el negrito. Pues el negrito resultó negrita, era hembra, es hembra, y dice doña Connie Sosa, que ya la tuvimos acá hace unos días platicando con nosotros, ella dice, confirmado, resultó ser negrita, identificado por una prima de ella, fíjese, que se llama Blanca Escalante, y fue un encuentro muy hermoso. ¿Tienes las fotos esas? Sí, estamos viendo las fotos. Esa mujer que usted está viendo en su pantalla, una joven, dice que ella es una joven que alimenta diario y con sus propios recursos a los perros del Parque Municipal de Valladolid. La versión ya fue confirmada por el Ayuntamiento de Valladolid, que dice que el animal se encuentra sana y salva. Según esto, el elemento de la Dirección de Seguridad Pública, fíjese, Seguridad Pública de Valladolid también se está acreditando la haber encontrado.
El elemento de la Dirección de Seguridad Pública, José Guadalupe Monroy Pérez, la reconoció y atrapó cuando se encontraba deambulando en la esquina de la calle 41 por 42 del centro de la ciudad, la madrugada de hoy jueves. El animal, como usted recuerda, recibió una fuerte patada de un atleta que participaba en la carrera de este domingo y desde ese entonces se le estaba buscando. El responsable fue identificado, dice el ayuntamiento, como Manuel Alcocer, y el video de la agresión se hizo viral en las redes sociales, espacio que se conoció por, o sea, noticia que más bien recorrió ya prácticamente todo el país. La Dirección de Desarrollo Sustentable y Ecología, que dirige Daniel Alonso Ruiz, llevó este mediodía al Hospital Veterinario de Oriente, ubicado en el barrio de Bacalar, en Valladolid, al animalito, o más bien a la perrita, y ahí se le dieron las primeras atenciones. La directora Daniela Alonso explicó que se realizaron estudios diversos para descartar cualquier lesión interna. Después del primer chequeo a la perrita se le dio un baño. Se trata, dice, de un perro mestizo, sexo hembra y de aproximadamente un año de edad, según indicó el médico veterinario Luis Felipe Álvarez Alcocer, propietario del hospital veterinario. Ya ha sido identificado por varias personas que acostumbran o acostumbraban a darle comida. Mientras tanto, la Dirección de Ecología continúa realizando las diligencias y actuaciones necesarias a efecto de llegar al esclarecimiento de los hechos y en su caso aplicar las sanciones correspondientes. Nos decía el Ayuntamiento de Valladolid que se están haciendo unas investigaciones que van a durar alrededor de 10 días hábiles. Esto es que no vamos a tener noticias de las sanciones hasta la próxima semana. Eso es al menos lo que nos están comentando las autoridades municipales. En efecto, el tipo este que pateó al perro debió haber sido detenido de acuerdo con el reglamento municipal y también requiere sanciones y multas. Gracias a Claudia Macías que nos está viendo, a Irma Beatriz, a Cereto Cervera, gracias, a Emilio Pellicer Larrea, hola Emilio, ¿cómo estás? A todos los que nos están viendo. Dice Dani Aguirre que hoy nos alcanza, a ver si nos puede alcanzar en vivo, porque está viajando para su casa a Sotuta. Y me dice, ¿ya te enteraste de la nueva del PAN Yucatán? Acaban de nombrar a la nueva directiva, ¿es oficial? Me pregunta, claro que es oficial. Claro que es oficial, ahorita comentamos esa parte. Eric Novedades, acá en Quintana Roo, es delito el maltrato a los animalitos. También acá, mi querido Eric, déjame decirte que tienen una pena de prisión, un castigo de prisión de alrededor de un año y creo que 9,000 pesos de multa. Creo que el otro día di mal el dato, 9,000 pesos de multa. Pero el detalle es que, como bien nos decía doña Connie Sosa, es que la ley no se aplica. Ese es el gran problema. Jorge Alaniz Zamorano, muchas gracias por estar acá. Y sí, ahorita lo que queda esperar es qué sanción le van a poner a este tipo que le dio una patada tremenda, tremenda a la perrita, que ya sabemos tiene un año de edad, y pues están haciendo las investigaciones. Yo imagino que después de esto pues se va a entregar en adopción. Vamos a ver quién se apunta. Ojalá que sean muchos. Dice mi querido Dani Aguirre que si me enteré de los cambios que están habiendo en el Partido Acción Nacional. Sí, déjeme decirles que nombraron a Mauricio Díaz Montalvo. Mauricio Díaz Montalvo es el nuevo presidente del Comité Municipal del PAN. Los estoy viendo en su pantalla. Bueno, lo están viendo ustedes, parezco ya presentador de televisión. Lo están viendo en su pantalla y les comento, este señor era coordinador de los regidores del Ayuntamiento de Mérida y fue uno de los que alzaron la mano para ser candidato a la alcaldía de Mérida, cosa que pues no sucedió, pues ya sabe usted,
se lo entregaron a Renán Barrera para que sea candidato a la alcaldía. Y déjenme recordarle que Mauricio Díaz está ocupando el puesto que dejó Jesús Pérez Bayote. Jesús Pérez Bayote va como regidor del Ayuntamiento de Mérida, o sea, prácticamente están cambiando puestos. Lo curioso del caso es que en aquel famoso audio de Jesús Pérez Bayote, cuando se refería a Mauricio Díaz Montalvo, dijo que Mauricio Díaz le valía 4 kilómetros de ya sabe qué. Bueno, así son los políticos, que le hacemos, ¿no? Son cosas que se están dando. Gracias, Uciel Góngora, por estar acá. Juan José Campos Castillo. Juan José Campos Castillo, déjeme decirle, fue mi amigo de la infancia. Qué bárbaro, Juan José, qué bueno que estás acá. Fue mi amigo cuando yo tenía, creo que 5 o 6 años de edad. Y hasta hoy, él y su familia, pues, son gente que goza de un aprecio tremendo. Luis Jorge Vallado Solís, gracias por estar acá. Gabriel Moreno Urrutia, qué bueno que viniste. Manuel Jesús Cano Contreras, gracias por estar acá. Don Cano, gracias por estar acá. Dice Jorge Alaniz Zamorano, la gasolinera de la 50, antes de llegar al plancha, roban gasolina descaradamente. Casi un cuarto de tanque menos, fui víctima de este abuso. Bueno, Jorge Alaniz Zamorano les está reportando a todos ustedes que la gasolinera de la calle 50, ahí por la plancha, antes de llegar a la plancha, roban gasolina descaradamente. Se apagó y casi un cuarto de tanque menos le dieron. ¡Qué barbaridad! Pues así son las cosas que están pasando hoy. Los cambios en el PAN. El perrito este que apareció, aparentemente todo está en orden. Pero aun cuando el perro esté en orden, aun cuando las cosas estén bien, aun cuando este tipo haya ofrecido disculpas públicas y hacerse cargo de todo, el señor, por ley, tiene una sanción. Tiene una multa que pagar y tiene que pagar con cárcel también. Vamos a ver qué dicen las autoridades por pronto. Gracias a José Teddy Sosa por estar acá. Por lo pronto, señores, déjenme decirles que ya hoy me acaban de confirmar que son... me reconfirmaron que hay 2 denuncias penales, lo dije bien, ¿verdad, Carmen? 2 denuncias penales que en contra del tipo este que pateó al perro, a la negrita ahora, y entiendo que esas denuncias se deben empezar a correr ya a partir de la próxima semana también. Entonces, déjeme decirle que este tal Manuel, que no soy yo, ya tiene 2 denuncias en su contra, penales, y una investigación de la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Valladolid. Manuel, la tienes complicada, ¿eh? Y te digo una cosa, vas a servir de ejemplo. Al menos, eso es lo que estamos esperando. Esto ha sido el Facebook Live de esta noche. Gracias a todos los que han compartido, a los que han comentado, a Mili Medina por estar acá, Jorge Alaniz, muchas gracias. Sonia Escalante, gracias por estar acá. Gracias a todos los que se han conectado y que nos comparten todas estas informaciones. Y nos vemos mañana en otro Facebook Live, que tratamos de hacerlo lo más breve posible para que podamos compartir con todos ustedes. Nos vemos mañana. Hasta luego.